Pues bueno, banda, si les gustan estas exploraciones urbanas, revienten ese botón de likes con todo. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. Yeah, Luismi. Oh, qué vergas había ahí en el piso. Pues gente, ya casi es fin de año. Es la Navidad del 2023. La ciudad está en caos. Yeah. Whoa. Hay un montón de charcos con agua de dudosa procedencia, como pueden ver. ¡Oh! Se me están mojando. Se me está llenando el pantalón de shit. Pues bueno, banda, ya saben que mi misión es traerles un video random más. Wow. Bueno, la misión del día de hoy es pedalear en medio de todas estas personas y no morir en el intento. Pues dice que sí. Obviamente mostrarles un poco de la Navidad tapatía. Nos acabamos de comer un buen comercial, banda. Nos acabamos de comer un buen comercial de Telcel. Ra 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 ra.
semana con ustedes, banda. Ya hicieron sus compras navideñas. La verdad es que tenía miedo, banda, de venir acá a hacer un video, porque siempre está súper saturado de personas. No sé para qué es esta estructura. Normalmente cuando hay eventos aquí en el centro no suelo venir porque es imposible pedalear y grabar. Pero el día de hoy quería compartir con ustedes un poco de la cultura local. Los que han visto mis videos pues ya se conocen bien este recorrido. Pero les voy a presentar algo nuevo que no han visto seguramente. Y es este super mega pino. No es competencia, yo sé que en muchos lugares hay pinos más grandes. Pero eso es lo que hay aquí. Un mega nacimiento también. Un mega oso. Santa de globos, ¿o de qué es? Estoy bien disfrazado de Santa con globos. Yeah. Pues está chido ver a la gente pasándola bien hoy, felices. Les digo, va a estar bien cabrón pedalear, pero de todos modos quería traerles un poquito a la cultura local. No sé si alcancen a ver la cantidad de gente que hay aquí. Aunque te extrañe, no. Que tenemos sobrepoblación, banda. Oh. Oh. Vamos a ver qué venden por acá, amigos. Desmadre. Este nivel de sobrepoblación no lo tiene ni Obama. Pues banda, quería seguir bajando por San Juan de Dios, pero va a ser imposible, hay mucha gente. Huele muy mal aquí. El día de hoy toca esquivar carros, motos y personas. Yeah, yeah. Una Navidad muy crazy. Muy peligrosa la Navidad en Guadalajara. Normalmente la gente está loca en la ciudad, pero en tiempo de Navidad se alocan aún más. Porque empiezan las compras de pánico, la gente
se abalanza sobre todo lo que encuentran. Viene mucha gente de fuera también. Pues se arma el desmadre bien gacho, ¿no? Si aguanta todavía. Bien, amigos, algo que me cuesta trabajo entender es que muchas personas no saben utilizar las plataformas como Mercado Libre o Amazon, donde básicamente pueden comprar un montón de cosas para Navidad y ahorrarse el caos y el tráfico, pero creo que a la gente le encanta el caos y el tráfico. Confirmo justo ahora. Caos navideño. Y bueno, amigos, quiero que comenten abajo qué fue lo que le pidieron a Santa Claus o al Niño Dios, dependiendo de qué parte de México sean. Si son de algún lugar de Latinoamérica, también quiero saber qué es lo que festejan más. En el sur de México creo que festejan más el Día de Reyes. Así que díganme también qué les van a traer los reyes a ustedes. Y ahí está la Virgencita, papus, persínense. Fuck. Huele de la verga. Qué falta de respeto a la Virgen. Órale. Hola. ¿Estos qué precios tienen? 4.50, amigo. 4.50. ¿Es lana? ¿O es? Esta no. Pues no. Esta sí. Esta. ¿Los de lana cuánto están? 4.50 igual. 4.50. Sí, más a que sale más caro. Ajá. Cuesta este 6.50 y este 500. Gracias. Hacer compras de pánico. Aunque da mucha merca por lo que veo. Pero si son como yo, les gusta comprar en plataformas o en marketplace, pues también se van a ahorrar mucho estrés. Yeah. Esta es la avenida de Juárez, amigos, y chequen cómo está lleno de gente y de carros. Pues está moviendo el billete en la ciudad. A todos nos va a tocar una rebanadita, una porción. Las patinetas, si quieren comprarse un skate aquí enfrente del Soriana pueden venir. Oh, yeah. Y hay otra tiendita chida también, banda. También los quiero invitar, amigos, a la tienda de Rotten Apparel. Tienen ropa bastante chida, está aquí en la esquina. ¡Qué ole! ¿Qué pedo, Sergio Junger? Bueno, amigos, Rotten Apparel, pueden encontrar ropita bastante chida para la novia o para ustedes. Bueno, banda, este fue el resumen de la Navidad del 2023. Y
bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. A mí ya se me adelantó la Navidad, como pueden ver. Tengo un nuevo casco, un nuevo rompevientos para las rodadas nocturnas, así que voy a estar grabando más de noche. Y pues es todo, amigos. Está chido este update que les di. Estamos pasando la Navidad con todo, así que no olviden comentar. También tenemos un montón de cosas nuevas en nuestra tienda en línea, amigos. Bicicletas, refacciones, todo lo que necesiten para su BMX está en boomriders.com. Tenemos envíos a todo México, por aquí les voy a dejar el enlace. Compren y apoyen el canal. También se pueden unir como miembros del canal y aparecer en los créditos. Así que ahora sí, banda, nos vemos pronto. ¡Boom!